Que están iniciando aquí en Planeta 2013, está su casa de comunicación, soy Gerardo Said, y pues toca el turno de lanzar La Brisa del Ser, que es la línea de trabajo que tiene Erika Valdivieso. Ya estaba, pues prácticamente hace 2 años, tomando entrevistas con Cris Pando, creo que fue la primera que te invitó. En el 2013. ¿2013? Sí. O sea, 3, 4 años, no puede ser tanto tiempo. ¿Cómo se ve el tiempo, eh? Así es. Y bueno, con el tiempo Erika se fue convirtiendo pues ya en una pieza aquí de Planeta 2013 y estaba acompañándome a mí en las mañanas en Conciencia Planetaria, luego nos apoya en Nueva Mujer y estábamos revisando en estas semanas que sería muy bueno que ella tuviera también su propio programa. Esto no quiere decir que deja Nueva Mujer, sino que va a estar en los dos. Estamos viendo que esté en otros días, bueno, pero ya ella misma nos irá diciendo. Antes que nada, Erika, muchas gracias por iniciar esta nueva etapa ahora como comunicadora. Muchas gracias a ti, Gerardo, por esta gran oportunidad. Pues en el 2013 empecé a venir fui invitada a ciertos programas y poco a poco fui sintiendo pues la calidez de Planeta 2013 y maravillosamente se dio la oportunidad de poder colaborar contigo, de poder conocerte mañanas, sí, a profundidad un poco más, de seguir esparciendo estas semillitas de luz a todos nuestros televidentes desde Perú, que también estuvimos haciendo cápsulas. Sí. Y pues el día de hoy me siento muy honrada. Nos tocó tenerte en vivo desde el Perú. Así y tú entrevistando al guía de tradición, ¿cómo se llama? Puma. Freddy Quispe Singona. Un gran abrazo a mi maestro allá, chamán, que me ha iniciado dentro de la comunidad Pago, que significa arco iris, que siempre nos remonta a volver a nuestra esencia. Así es. De eso se trata. Quiero contarte un poco de qué es La Brisa del Ser. Sí, cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a tener acá cada semana? Todos los jueves a mediodía. Hoy hubo un ajuste, por eso estamos a la 1:00. Pero todavía es mejor horario, las 12. Las 12. Mediodía. Mediodía todos los miércoles, todos los jueves, día de Júpiter, por cierto. Así es. Cuéntanos, ¿qué vamos a tener aquí cada semana? Bueno, para empezar quiero comentarles la historia de La Brisa del Ser. Desde muy pequeñita me colocaba en Facebook como La Brisa del Mar porque tengo recuerdos, tengo recuerdos de lo que fue mi tránsito por la Atlántida. Entonces, bueno, yo a la fecha no consumo animales del mar, no los como, porque les tengo mucho respeto. Y pues bueno, primero fui La Brisa del Ser, me invitaban como La Brisita del Mar, La Brisa del Mar, me invitaban de esa forma. Pero a medida que fui creciendo decidí quitarle quizás ese tonito tan infantil, ¿no? Que podría ser, que pues toda la gente me conocía. Parecía un personaje de caricaturas así o de es, cuentos, ¿no? Ajá, pero bueno, básicamente era por mi respeto al mar y por toda esa sabiduría que tuve a través de la Atlántida, de estos atlantes. Posteriormente estuve, pero mi garganta te dije. Dale. Posteriormente pues fui creciendo de forma energética, de forma profesional y platicando con una amiga que estudió mercadotecnia al igual que yo, me dijo, pues ya es momento, Erika, de darle pauta a esa madurez espiritual que tú traes. Y regresé de Costa Rica, después de, como bien sabes, de haber estudiado y practicado con el chamanismo Huití, que viene desde África. Y pues bueno, cuando regresé, empezó mi conexión y mi gran historia en el 2014, de forma puntual pues con mis amigos aquí los árboles, estos grandes sabios puentes de luz. Y decidimos crear un nombre para la nueva página que de ahí viene, desde los árboles, ¿no? Por eso la imagen... La Brisa del Ser, me encanta esa frase.
Siempre desde que lo escuché por primera vez, wow, va a funcionar muy bien. Y pues bueno, ahora ya tenemos un logo. Como tal, siempre mi estandarte va a ser defender a la madre Claro. naturaleza y sobre todo ayudar a los seres humanos a comunicar con los árboles. Ya ha Entonces, quedado esta mujer que en este caso es un árbol a la mitad del camino. así es. Era adrede pensarlo así y nos gustó el diseño. Así es, pues entonces esa es la historia de la brisa del ser que la creé la brisa del ser, conciencia y divinidad, precisamente para alzar mensajes que puedan contribuir al conocimiento y al retorno de la maestría interior que cada uno de nosotros tenemos, que quizás olvidamos al nacer, pero que estamos Ahí está. con todo un tema cosmológico que nos ayuda a salir adelante y sobre todo el universo que ahora me ha traído Que aquí. tanta falta nos hace nosotros que estamos en la cultura urbana, Así muy es. pegados a las maquinitas, a los edificios y a cuanta cosa. Ajá. En realidad, aunque nosotros no lo tengamos consciente, esa conexión nos sostiene vivos. Así Es es. el aire que respiramos, es el agua que tomamos, es el calorcito que nos da el sol, es decir, la naturaleza, pues es nuestra nodriza desde pequeñitos. Y pues es la extensión con el universo, porque esa es la primera parte, pero hay otra más amplia que son las mismas formas cósmicas y también somos eso, Así es, somos material estelar. entonces mi misión como elemental, como te había platicado, era volver a ayudar a estas personas a recordar su tránsito, la misión de sus vidas. Y Sí. pues bueno, el concepto como tal de este programa, que ahora ya tiene vida, ya no solamente se quedó en una página de Facebook. Sí, qué bueno. Es darles los primeros 15 minutos mensajes de oráculo de ángeles, Sí. del tarot de los árboles, Sí. ¿Y para vas a que contestar preguntas en vivo en también? vivo, sí, vamos a darle un espacio. Eso está padre. Sí, cada jueves al mediodía les vamos a dar un espacio a las tres primeras personas que nos escriban, que nos Y te vas contacten a en traer aquí vivo. tu oráculo y aquí vas a Así contestar. es, así es. Les voy a dar un mensajito y para que puedan resolver los oráculos como tal. Son mensajitos, ¿no? Son mensajes, son como una toma de decisión que pueden Sí. tener en sus vidas, Una pequeña orientación. pero también siempre tomándolo desde la luz, Sí. porque como habíamos platicado en el programa anterior, ¿no? De nada sirve tener un apoyo espiritual, emocional, en este caso con las cartas o los oráculos, y lo que vamos a hacer es recibir mensajes desde el temor. Entonces quiero cambiar Claro. ese paradigma. Sí. Ya conocerán las cartas de los árboles, cada árbol tiene un mensaje muy positivo, muy bonito, incluso los que te dan, por ejemplo, hay un árbol que se llama el árbol de Judea. Okay. Ese árbol significa desengaños, significa traición, a veces por Mira. parte de la pareja, etcétera. Pero ¿por qué se llama el árbol de Judea? Porque en este árbol se colgó Judas Iscariote porque no soportó la culpa de la ¿Qué traición que implicó? le hizo a Jesús de Nazaret. Entonces, cada árbol tiene una historia que ya les estaré compartiendo cuando les dé el mensajito. Va a ser sumamente una introducción rápida, Rápida. darles todos estos mensajes de Mensajes. luz. Está padre. Y posteriormente pues ya vamos a tener nuestras Entrevistas. entrevistas, sí, las personas que vamos a Que déjeme entrevistar. decirle que yo le decía, bueno, inicias en 2 semanas y me decía, ¿qué crees? Ya tengo 2 meses de entrevistas, que mucha gente quería estar aquí contigo. Yo ni modo, pues ya tomé el privilegio de ganarles, ¿no? Ya estoy como iniciando, deseándote éxito en esta aventura como comunicadora. Estar al frente de un programa, pues es una responsabilidad. Es elegir muy bien quién viene, qué temas van a tratar y pues darle a nuestros amigos que le llamamos comunidad holística, con K, pues estas vertientes que nos llenan de alternativas para mejorar cada día, porque sí, la realidad que nos toca vivir, tanto en el Perú como en Latinoamérica y particularmente en México, no está fácil. Así es. Sí, justamente ya este año fue el año con mayores muertes y violencia en México. Somos ya casi dentro de los primeros 5 países más violentos. Y eso que incluso habría más arriba los puntajes que algunos países que están dizque en guerra. Entonces, sino, si, ¿esto cómo se llama? Se llama guerra de baja intensidad. Y qué bueno que haya personas como tú y programas de este tipo
que puedan otorgarnos como una visión distinta y que nos permitan recibir por parte de ustedes, de toda la gente que te acompañará, pues estas alternativas para mejorar al menos lo que nos toca, que es nuestro ser. Ya de los demás y lo que estén haciendo, pues allá ellos, pero si podemos empezar a cambiar nosotros mismos, esto se convierte en una red y cada vez seremos más miles, porque así me consta que somos activando el cambio. Estaba esta mañana charlando con una hermanita en Chile, en Antofagasta, y estaba yo escuchando, y hacemos círculo de fuego, y hacemos redes femeninas, y hacemos carpa roja, y hacemos ceremonias, hacemos meditaciones, y estamos junto al mar. Es justamente lo que estamos haciendo acá. Esto quiere decir que hay muchas más células, en lugar de redes de actividades ilícitas, todo lo contrario, redes de luz, redes de expansión, de armonía, de desarrollo de conciencia, sosteniendo la alta vibración en todo el planeta. Y tú nos has explicado que así como los árboles son una red, nosotros también somos otra red. Y entre todos vamos sosteniendo esta vibración que en verdad la necesita la humanidad, la necesita la Tierra, pero a partir de ya. Sí, precisamente hace 3 años el llamado de los árboles, con el cual yo canalicé esta forma de meditación con ellos, era un llamado urgente, en el cual ya nos pedían actuar precisamente para lo que ya estamos pasando casi ahora. Así es, pónganse la pila y los necesitamos a ustedes también. Así es, encender, ¿no?, esta vibración de luz, porque a medida que somos más luz, la oscuridad también tiene ahí una batalla, una respuesta en la cual pues quiere defender su posición, ¿no? Quiere seguir conservando su territorio, pero bueno, se convierte entonces en una guerra sagrada, en una lucha sagrada, por no llamarle guerra, pero sí será una actividad de no bajar la guardia, seguir confiando, seguir sustentando el pensamiento en el amor, en esta maravillosa vibración que la naturaleza, como tú bien dices, ya tiene. Nosotros lo que tenemos que hacer es quitar nuestro ego, nuestra mente que divide, y pues la conexión la podemos tener todos. Así es, somos seres de luz todos, pero también es importante activar la luz en nosotros, ¿no? Sí, hace falta que esos seres de luz hagan su trabajo, y para eso estamos nosotros, ¿no? Bueno, pues a mí me encanta dar patadas. Ahí va la de Erika. ¡Bravo! Venga, ahí está. Gracias. En este caso gracias. Fue un poco más sutil, no importa. Con cariño. Con cariño. Y de esta manera es el lanzamiento oficial de La Brisa del Ser. Próximo jueves, en lugar de la una, la mediodía. El mediodía. 12 del día. Y pues muchas gracias por esta confianza, Erika. Muchas gracias a ti, Gerardo. Te va a ir muy bien. Muchas que gracias. Tengas mucho éxito. Y pues ahí, ya saben, chicos y chicas, señores, señoras, que necesiten algún mensajito, pues desde el próximo jueves vamos a estar dando esto. Ahora no, todos los amigos a través de la plataforma de Planeta2013.tv o desde la página de La Brisa del Ser están invitados. Y también a estos hermanos también sanadores energéticos que quieran. Y compartan el video. Recuerden que mientras más amigos y amigas estén viendo los videos, se potencializa más esta red de transformación, porque se activa, es real. Lo que se sostiene en cientos, en miles de personas, hace un impacto con millones que, aunque no nos ven y nos conocen físicamente, está interactuando en tiempo real. Y a todos los hermanos sanadores energéticos que quieran compartir algún taller, son bienvenidos. ¿Dónde te consiguen? ¿A qué correo? righata@gmail.com. Lo vuelvo a repetir. righata@gmail.com. Es Rigata con H intermedia. Rigata con H intermedia. Ahí me pueden solicitar. Si ustedes quieren venir acá, no importa que estén en otros países. No importa. Además, como Erika, pues sí tiene una comunidad que le sigue en Perú, en Chile, etcétera. Si usted quiere participar aquí con ella, tenemos aquí la pantalla. Está funcionando muy bien. Ahora Zoom o Skype, dependiendo. Ya estamos listos con esta conexión, ya lo usamos esta mañana, para que tú les digas a los amigos que van a entrar que se pongan en Zoom, les van a dar un número, para así no hay confusiones de cuál es tu usuario, es un número, nos los envían aquí a cabina,
y aquí automáticamente los conectamos. Mucha suerte, Erika. Muchas gracias, Gerardo. Y pues ya, venimos con nuestro invitado, que es Ismael Abarca. Precisamente nos va a tocar el tema de canalizando armonía en tiempos de caos. Fíjate. Imagínate. Curiosamente. Ni nos pusimos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, esto es... La brisa del ser, desde Planeta 2013, conciencia y divinidad para todos ustedes. Namaste. One day, oh, one day, one day, oh, one day, oh, gracias por estar viendo este primer programa debut. Este primer mes estaré invitando a personas que han tocado mi corazón, que me han estado acompañando en todo este proceso de realización espiritual y holístico. Y qué mejor que mi primer invitado es Ismael Abarca. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar del tema canalizando armonía en tiempo de caos. Es un tema que nos cae como anillo al dedo, ¿no? Porque muchas veces entramos en ese tema de,
Ay, es que quiero ser luz, quiero ser buena persona, quiero pensar positivo, pero salgo y en la calle está el tráfico, está todo inundado y como que el entorno parecería que no nos favorece, pero pues hay algo más ahí que Ismael nos va a contar el día de hoy, siempre compartiendo pues a través de la brisa del ser desde hoy y nuestros próximos programas estas semillitas de luz que los va a ayudar no por casualidad, por causalidad, a que sigan adelante, a que elijan lo mejor en sus vidas. Y pues bueno, quiero hablarles de Ismael Abarca, pues ya lo habrán visto anteriormente conmigo, pero quiero comentarles que él es un conferencista y capacitador egresado de la Universidad Tecnológica de México. Se desempeñó como docente sinodal y asesor de tesis profesionales en la Universidad Tecnológica de México y en la Escuela Bancaria y Comercial. Ha colaborado para revistas de consultoría, entre las cuales está la revista PYME. En los últimos años, su preparación personal lo ha enfocado en técnicas de programación neurolingüística y coach. Cuenta con un diplomado en desarrollo humano con la certificación internacional de Sana tu Vida de la filosofía de Louis Hay y ha sido conductor de la sección Conciencia y Transformación durante 4 temporadas en el programa de televisión De Todo y Para Todos en el canal Vibra TV. También su sección estaba enfocada al bienestar integral del ser, cuerpo, mente y espíritu. Es un honor tenerte aquí, Ismael, Gracias en por la invitación. este gran debut de La Brisa del Ser. Y pues bueno, también quiero contarles un poquito de que las personas que han estado conmigo en la meditación con los árboles lo habrán visto. Aquí mi manager, yo siempre digo que es mi manager, porque está en toda esta parte administrativa y siempre me ha echado la mano y te agradezco mucho por todo el tema que hemos tenido juntos de compartir, de intercambiar sabiduría y como siempre buscando que se eleven esos corazones, ¿no? Claro. Ismael, cuéntanos sobre este gran tema que nos vienes a compartir el día de hoy, canalizando, qué importante, ¿no? La palabra, empecemos, ¿qué significa canalizar? Y después ya venimos con la armonía en tiempos de caos. Muy bien. Bueno, me gustaría iniciar con una frase que tenemos ahí en una lámina de Erich Fromm. Me encanta esta frase porque de alguna manera nos da a conocer que eso que yo quiero ser, ya lo soy. Por lo que tanto tiempo estoy yo, entre comillas, peleando, luchando por ser, por transformarme, ya lo soy. Él nos dice, el propósito principal en la vida del hombre es dar nacimiento a lo que potencialmente ya es. Aquí lo pueden ver. Exactamente. Entonces, muchas veces la educación que nosotros recibimos fue para resolver todo, pero desde afuera, ¿sí? Y pues esa educación con la mejor intención, con todo, entre comillas, el amor que se nos dio, de alguna manera lleva mucha ignorancia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En una primera instancia, pues tratar de reconectarnos con eso que nosotros ya somos, porque de alguna manera yo ya soy esa paz, esa armonía que estoy buscando, yo ya lo soy, tú lo eres, todos lo somos, pero hay que hacer un trabajo interior para ir derrumbando todas esas cascaritas, así como de la cebolla, ¿sí? Para regresar a esa esencia que ya somos. Entonces, ¿cómo reconectarme con el amor? ¿Cómo canalizar? O sea, de alguna manera canalizar así como cuando te dicen, te voy a canalizar con tal persona o en tal programa, o sea, es un vínculo que se está creando, ¿sí? Nosotros todos somos canalizadores, pero ¿de qué? Exactamente. ¿Qué O es sea, canalizar para ti, Ismael? pues es hacer ese vínculo, ¿no? Ese vínculo que cuando yo me voy, por ejemplo, con el exterior, si me estoy enfocando en las inundaciones, en la inseguridad, en lo mal que está el gobierno, etcétera, pues voy a hacer crecer eso. Y eso, cuando yo lo doy a conocer a través de las redes sociales o comento eso con la familia, pues lo que estoy haciendo es agrandar ese problema. Pero si en lugar de eso
yo empiezo a enfocarme, por ejemplo, las abuelitas, nuestros padres, ¿qué es lo que, en lo que normalmente se enfocan? Pues que en el dolor de rodilla, que en el dolor de espalda, en los achaques. Ah, ya estoy viejito, es la edad, por eso me enfermo, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas veces? Ay, es la edad, ya estoy, me estoy olvidando, es la edad, ¿no? ¿Son justificaciones o es una realidad, Ismael? Pues, la realidad es que somos personas sanas. O sea, la enfermedad no existe, pero nos han hecho creer que la enfermedad existe. Y pues hay una industria farmacéutica que te dice, tómate esto. Hay medios de difusión que te dice, cómprate este medicamento para que te quite todo eso. Pero obviamente es manipulación. Y yo me la creo. Y esa es la realidad que yo creo que existe. Pero realmente la realidad es que soy una persona sana, saludable, llena de luz, de optimismo, inspiradora, capaz, audaz, respetuosa, responsable. Todo eso soy, todo eso somos. Pero no me la creo. Entonces, regresando a lo mismo, ¿cómo voy a canalizar, sí, esa armonía, esa paz? Ya lo soy, pero tengo que darlo a conocer. ¿Cómo podemos creernos que somos seres de luz, que ya aportamos con felicidad, que ya aportamos con salud, que ya aportamos con bienestar? ¿Cómo podemos creer que realmente somos eso cuando de repente en nuestra realidad empezamos a justificarnos? No, pero es que no puede ser porque yo ya tengo cáncer, porque yo ya tengo problemas en el trabajo, porque estoy desempleado. ¿Cómo podemos cambiar esa percepción? Bueno, te comentaba de la importancia de que hay una labor interior, ¿sí? Recibimos una educación, ¿sí? Pero hay dos tipos de educación. La que yo recibí, la que me dieron, ¿sí? Ahí, por ejemplo, tenemos en la imagen a una mamá que está hablando con su niña. Esa es la primera educación que recibimos. Pero la segunda educación es la educación que yo me doy a mí mismo, a mí misma, en el momento que yo cobro conciencia. Ese tipo de educación ya es un poquito de mayor calidad, que me dice, o sea, estoy, lo que estoy haciendo es hacer una pausa, ¿sí? En mi vida. Y digo, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy destinado a hacer? Y cuando empiezo a hacer conciencia de eso, me empiezo a enfocar en otro tipo de educación. Me acerco a los libros de transformación, de expansión de la conciencia, y empiezo a aprender otras cosas de mayor calidad. Es importante que cuando las personas se acerquen a esto, pues debe de ser desde su interior, ¿sí? Desde esa inquietud que llevamos dentro. No seguir como borreguitos a otras personas, ¿sí? Que dicen, vente a esto. Por ejemplo, hay muchas personas que practican su religión, es muy respetable, pero cuando te están obligando a creer en algo o a que asistas a un lugar en el que no te nace, o sea, como que no va por ahí. A fuerzas no entra la elección, claro, ¿no? Claro. Entra desde el corazón. Así es. Entonces, lo importante es hacer esa pausa, tener momentos en que me debo de desconectar del celular, de la computadora, de la televisión, de la familia, y tener un reencuentro conmigo mismo en un lugar quieto, tranquilo, y empezar a reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Voy en el buen camino? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Estoy realizando día a día o a cada momento eso que me está ayudando a ser una mejor persona? Y más que nada, a transmitirlo, ¿no? Porque no solamente es decirse buena persona, sino las acciones, los hechos, son los que hablan precisamente de cómo es una persona. Y bueno, las personas, cuando no hacen esa pausa, siguen jugando el papel de víctima, ¿sí? En el que todos los demás son culpables de lo que le ha sucedido. Pero cuando yo me empiezo a enfocar en lo que es mi pausa, esa pausa, a ver si hay una laminita ahí que sigue, donde trae precisamente el efecto de la pausa, donde cuando yo hago esa pausa y empiezo yo a reflexionar, ¿sí?
si llego adentro, es cuando tomo la decisión para transformarme. Porque yo no puedo ayudar a una persona que no se quiere ayudar a sí misma. Primero tengo que ayudarme yo y empezar a hacer cambios, pero pequeños. O sea, no se necesitan de veras grandes acciones o grandes transformaciones, poco a poquito. Pero cuando yo estoy en esa sintonía, me van a prestar o me van a regalar o voy a encontrar el libro que me va a dar algo más. Uh-huh. O incluso el documental que yo veo en YouTube. A ver, le doy clic aquí. No lo seleccionaste tú, el documental te seleccionó a ti. El libro te seleccionó a ti. El curso también te seleccionó a ti, ¿no? El taller, todo eso. Entonces, la brisa del ser también te seleccionó a ti. Exactamente, tú nos estás viendo porque tienes esa inquietud, estamos vibrando en esa búsqueda, en ese bienestar que todos deseamos en el día a día. Entonces, le damos clic a la siguiente laminita. Ahora, las personas que no ponen esa pausa siempre van a estar en automático, jugando ese papel de víctima, ¿sí? Pero cuando pongo ese papel, esa pausa la pongo en mi vida y empiezo a prepararme, me estoy enfocando más a la espiritualidad, ¿sí? Donde hay una especie de pequeño despertar que me va a dar la guía para irme adentrando hasta llegar a despertar totalmente, ¿sí? Espiritualidad no tiene que ver nada con religión. Sí, es totalmente distinto. Hay una lámina que viene ahí del Dalai Lama. En el libro de Leonardo Boff, que habla precisamente de la espiritualidad, cómo nos apoya en nuestra transformación, viene una anécdota donde él está hablando de espiritualidad, de qué es espiritualidad, y él dice: espiritualidad es todo aquello que provoca en ti una transformación interior. Una persona que estaba en el público le dice: oiga, pero si yo practico mi religión, ¿eso no es espiritualidad? Y él contesta: puede que sea espiritualidad. Si está provocando en ti una transformación y estás siendo una mejor persona, es espiritualidad. Si no, no. Y de ahí lo cacharon precisamente con esa sonrisa, ¿no? Como diciendo, éjele, ¿no? Entonces, no necesariamente tengo que ser parte de una religión, ¿sí? Puedo ser una persona que simplemente con actos hace el bien en todo momento. Y eso es lo que es la importancia de la espiritualidad, es la acción, los hechos, lo que estás haciendo. No porque estoy en casa, porque estoy llevando ingresos para que mis hijos coman, para que vayan a su escuela, no he hecho la pausa, ¿sí? Pero si yo empiezo a fomentar en ellos, porque me están viendo que estoy haciendo actos de bondad en la calle, me están viendo cómo cedo el paso, cómo cedo el asiento con el ejemplo, de alguna manera los estoy alineando a que imiten. Pero si no hago nada de eso y nada más estoy en la calle, pues gritando, tocando el claxon, ofendiendo a la gente, pues creo que no es la educación que estamos esperando para una futura generación. Porque también hay un error que dicen que los hijos son la esperanza, ¿no? Los niños son la esperanza, el futuro de México o del mundo. Eso es falso, porque los niños solamente imitan. Entonces, la esperanza somos nosotros los adultos. Y mientras yo me comporte perfectamente, que la mejor herencia es el respeto a mi pareja, lo que está viendo el niño, ¿sí? Si yo estoy actuando de buena manera, el niño va a seguir imitándome. Sobre todo darle una continuidad, porque como lo decía en mis pláticas en la meditación de los árboles y en otros lugares con los cuales he tenido la oportunidad de llegar a esos corazones, la continuidad es lo que nos limita a que este mundo no haya evolucionado, ¿no? Es increíble como, por ejemplo, en la Biblia los pasajes de Jesús de Nazaret todavía nos hacen sentido, ¿no? Todavía dices,
Es cierto, o sea, este mensaje aquí todavía le hace sentido a mi vida en el 2017. ¿Por qué? Porque no hemos evolucionado, porque no hemos dado ese paso adelante. Tenemos de repente un despertar de conciencia que llega a nosotros a los 30, a los 40 años, no importa. Pero si no lo supiste transmitir a tu entorno, entonces ahí se rompe ese canal de luz. No importa de que de repente tú estés despertando de conciencia y ya tengas una visión más elevada de lo que es la vida, si no contribuyes, ojo, no es que seas responsable, pero si no contribuyes a que tu hijo también siga esa línea, entonces cuando tú te despides de este plano, ahí murió la flor, como dicen, ¿no? Y ya no hubo esa continuidad de luz. Y entonces por eso seguimos dándonos y dándonos con la misma piedra todavía, Sí. ¿no? Y algo muy importante, cuando estas personas que están en ese proceso de búsqueda, que empiezan a desarrollarse, a transformarse, se dan cuenta que hay muchas cosas por desaprender. ¿Sí? Hay una frase que me encanta de Alvin Toffler, autor de La Tercera Ola, El Shock del Futuro y de otros más, donde dice: los analfabetas del siglo XXI no son aquellos que no saben leer o escribir, sino aquellos que no saben aprender, desaprender y volver a aprender. Entonces estamos en una fase de que tengo que desaprender muchísimas cosas que me dieron con la mejor intención del mundo, pues la religión, mis padres, maestros, sociedad, amistades, etcétera. Y empezarás a razonar un poquito, ¿esto que me dijeron sigue siendo válido o no? Entonces, en ese momento es cuando yo tomo la decisión de hacer una transformación. Cuando yo me empieza a caer el 20 de todo eso, pues me acerco a la meditación, ¿sí? Que es una de las mejores, una de las mejores técnicas y, ¿sí?, espirituales para que una persona pues encuentre un estado de paz, ¿no? Además, la meditación te enseña a respirar, una de las funciones que desafortunadamente no sabemos hacer, pero cada célula de mi cuerpo desea oxígeno, oxígeno que no le sé dar, y eso hace que sea prematuro que esa célula se enferme o deje de crecer o envejezca. Entonces, cuando yo me acerco a la meditación, me voy a dar cuenta que hay otro tipo de conexión donde me voy a empezar a escuchar, ¿sí? Yo mismo, por ahí dicen que la oración es cuando tú le llamas, le hablas a Dios. Y en la meditación es cuando tú escuchas esas respuestas. Entonces, debo de meditar precisamente, donde pues obviamente hay muchísimas ventajas, ¿no? Que te dicen: vas a tener mayor nivel de concentración en lo que estás haciendo, te vas a sentir con más tranquilidad, con más paz, o sea, son innumerables las ventajas, ¿no?, de la meditación. Entonces, cuando las personas se empiezan a meter en ese tipo de cosas, pues empiezan a aplicar otro tipo de cosas, como saben que tienen que fluir, ¿sí? No tienen que luchar o esforzarse a trabajar arduamente, sangre, sudor y lágrimas, por ahí dicen, pero no es así. Hay una parte que sí, tienes que tomar acción. Por ejemplo, si yo voy a buscar un trabajo, dices: bueno, mi parte es hacer un currículum, llevarlo, dirigirlo a la empresa, pero no voy a estar con la presión, estar en todo el tiempo la mente revoloteando, me llamarán, no me llamarán, sino cuando yo ya estoy en ese estado que empiezo a meditar, pues yo ya sé que debo de dejar fluir. Que si pierdo un trabajo, pues también sé que viene algo mejor, que se está abriendo otra puerta, no que se me está cerrando. Porque las personas que no meditan, pues ven toda la parte negativa, ¿sí? Pero las personas que de alguna manera se están acercando a la meditación, a la espiritualidad, saben, por ejemplo, también que nada me pertenece, ni nadie me pertenece, sino todo es prestado. Un hijo, una pareja, un trabajo, es disfrutar todo eso en el momento en que lo tengo. Pero si no es para toda la vida, ok, gracias, ¿no? Las puertas se están abriendo para otra cosa.
Déjame agregar en esta parte de lo que son los canalizadores de la luz. En este caso, pues estamos hablando de la armonía, que también es una manifestación de la luz. Estuve escuchando en una canalización precisamente de Lee Carroll, que pues él canaliza la energía de Crayon. Nos comentaba que anteriormente los canalizadores de la luz se esforzaban mucho, a tal grado que envejecían y fallecían rápido. Les era muy difícil en la antigüedad canalizar porque tenían toda esta estructura de que al momento en el que buscabas la luz te encontrabas con toda la oscuridad. Y es precisamente ser un canalizador de la luz, que tú eres un canal puro y energético de la luz de Dios, eres un fractal de Dios. Entonces, ¿cómo evitar tener esta confrontación con la oscuridad? Pues básicamente actuando desde el corazón, porque ahí se encuentra todo tu poder innato, todo tu poder puro, en el cual no existen todos los paradigmas sociales, espirituales incluso, y ya puedes tener una comunicación pura con cualquier deidad de la luz. Cuando tú estás buscando la luz, obviamente tu oscuridad, lo acabamos de hablar con Gerardo, la oscuridad siempre va a buscar retornar a ti, siempre va a buscar posicionarse nuevamente, pero desde el momento en el que tú crees que esa oscuridad es una ilusión, una creencia, existe, sí existe la oscuridad. La oscuridad se ha hecho presente y la ha permitido el Creador. Nada le hubiera costado el día de que fue este confrontamiento que tuvo con su ángel, ¿no? Con su ángel caído, en el que vino el arcángel Miguel y se puso a tener una batalla. Él es el Creador. Él pudo haber eliminado a este ángel, pero no lo permitió. Es parte de la dualidad. Es parte de la dualidad que posteriormente iba a ser efectiva para hacer como tal esta elección para el ser humano. Y en todos los planetas, en todas las galaxias, pasan por lo mismo, ¿no? Siempre van a tener la gran dicha del libre albedrío. He ahí, ¿no? La misión y como tal el sentido de la oscuridad en nuestras vidas, ¿no? En el cual tú ya puedes entender el libre albedrío que se te fue regalado al nacer, en el cual tú dices, yo soy de aquí y no soy de allá. Claro, y bueno, son dos grandes pilares, lo que es el libre albedrío y la dualidad, ¿no? O sea, oscuridad, luz, sí, noche, mañana, y obviamente alegría, tristeza. Pues obviamente como ser humano no me puedo ir a cualquiera de los dos extremos, pero una persona espiritual puede estar en el centro y sabe que hay momentos en que va a sentir tristeza, pero la sabe manejar. Porque por condición de ser humano siempre vas a sentir entre que dolor, alegría, tristeza, pero básicamente esa es tu misión de vida, ¿no? La elección, elegir. Sí, ¿no? ¿Y cómo vas a responder ante esas situaciones? Muchas personas nos dicen, tienes que abrazar el dolor. Entonces, tu mente hace un cortocircuito, ¿no? Dices, ¿cómo voy a estar abrazando esta pérdida? ¿Cómo voy a estar abrazando este duelo o esta desdicha? Como tal, el concepto lo que te invita es a entender que esta parte de la dualidad es parte de tu crecimiento personal. Porque creo que tú, yo y todos los que somos coach o sanadores energéticos, tuvimos que haber tenido que caer para levantarnos y poder enseñar desde algo empírico, no desde algo que alguien nos transmitió, y entonces estás hablando de algo que no sabes de lo que hablas, ¿no? Todos como condición de ser humanos hemos tenido que pasar por esos procesos oscuros y hemos aprendido de alguna forma a sobrellevar la vida, a aprender a amarla, ¿no? Sí. Y precisamente cuando te conectas mucho más con la espiritualidad te das cuenta que esos eventos que calificaste en algún momento como negativos realmente son perfectos, porque nos están ayudando a crecer, a evolucionar. Y cuando tú lo ves de esa manera, en un momento vas a encontrar esa bendición oculta que venía dentro. Así es, de hecho, pues aquí compartiendo una de las pláticas que usualmente tenemos Ismael y yo, a veces cuando le cuento sobre un desencuentro que pudo haber tenido, le digo,
ya encontraré más adelante, y espero que sea pronto, ¿no?, el motivo por el cual estoy viviendo esto. Y entonces, en ese entender de que por algo están pasando las cosas, más bien para algo, ¿no? Sí, exactamente. Que para algo están sucediendo las cosas, hay un desenganche, ¿no? Un desenganche energético, emocional, que te permite no entrar en la enfermedad ni en el pesimismo, ¿no? Claro. Y pues bueno, también algo importante para, digo, si quiero canalizar armonía, en primera, pues el caos de alguna manera lo hemos experimentado durante mucho tiempo. Recuerdo un programa en algún tiempo que vi en televisión, un documental donde están entrevistando en los años 60 a las personas que se ponían a un lado de la catedral, que decían, soy plomero, pongo yeso, y todas esas personas que de alguna manera están buscando, ¿no?, alguien que los contrate. Y pues les preguntan que cómo está la situación, y entonces ellos hablan de que pues la crisis está muy dura, que muy difícil. O sea, nos estamos dando cuenta de que eso siempre ha sido, ¿sí? Pero es lo que yo he dibujado con mi percepción. Pero puedo estar totalmente en el otro lado si empiezo a soltar eso, ¿no?, y a dejarme fluir con el bienestar, enfocándome en la alegría, ¿no?, de recibir una mañana, ¿no?, con gozo, con gratitud, dar gracias. Así es. Y pues la clave precisamente de ese bienestar que yo busco, pues es la gratitud, ¿no? Así el es. Agradecer ese despertar mío en la cama, ¿no? Tomar el día con esa actitud, es más, meterme al baño, o sea, en lugar de estar en la regadera, pensando, ¿qué me voy a poner? Ahora, ¿cómo tengo que hacer estas llamadas? Y estamos... no estamos ni siquiera disfrutando la tibieza, ¿no?, del agua, lo calentito de la regadera, pero sí puedo en ese momento agradecer al líquido que me está limpiando pues todos aquellos pensamientos, sentimientos, emociones, memorias que ya no son útiles, ¿no?, para mí. O sea, decir gracias agua que me estás limpiando física y etéricamente, ¿no?, y visualizar cómo se está llevando todas esas creencias negativas, limitantes, memorias, ¿no?, que ya no son útiles, y estar acariciando mi cuerpo, o sea, agradecerle a mi cuerpo, gracias mano, gracias codo, gracias, o sea, dar ese agradecimiento, ¿no? Y pues es en todo, el agradecimiento a los alimentos, ¿no?, el darles esa bendición, ¿no?, esa gratitud por tenerlos, por alimentar y nutrir adecuadamente mi organismo, darle las gracias a todo tu cuerpo también internamente, ¿no? Así es. Llegar en la noche y también dar gracias de que llegaste con bien, darle la autorización a tus ángeles y la gratitud de que pues durante la noche de sueño te transmitan, ¿no?, sabiduría para que al otro día la puedas utilizar. Ismael, ya casi para terminar nuestro programa, un último mensaje sobre cómo canalizar la armonía en tiempos de caos, y también tus redes sociales, donde te pueden contactar, y sobre todo porque sé que ya viene a fin de mes un taller, ¿verdad? Sí, el último día de mes, domingo, de 9:30 a 2:30 de la tarde, voy a dar precisamente un taller que pues nos va a dar las técnicas, ¿sí?, para precisamente ser ese canalizador de armonía en estos tiempos de caos. Y pues quiero despedirme con una anécdota que muy bonita, de un monje que va caminando por el bosque y encuentra pues en un pequeño estanque, pues ve a un alacrán que se está ahogando o está tratando de salir. Entonces se le hace muy fácil al monje agacharse, inclinarse y sacar al alacrán, pero pues el alacrán lo pica, lo suelta y vuelve a caer el alacrán, vuelve a intentarlo, lo toma, el alacrán lo vuelve a picar, lo vuelve a soltar. En ese momento dice, bueno, pues voy a buscar una hoja, un tronco para sacarlo. En ese momento que lo estaba ayudando a salir con
la hoja, un señor que estaba observando se le acerca al monje y le dice: oiga, qué necio es, si ya lo picó, ¿por qué no lo deja que se ahogue? Entonces el monje contesta: la naturaleza del animal es picarlas, mi naturaleza es ayudar. Entonces, esa es la naturaleza de todos nosotros, ¿sí? Ayudar, ser bondadoso, ser amoroso, pero actuando. Así es. Pues muchas gracias, Ismael, por acompañarme en este programa debut. Y pues bueno, anunciarles que una semana antes de terminar este mes, el 23, el domingo 23, pues vamos a estar con la meditación con los árboles en Viveros de Coyoacán. Nos vamos a encontrar en el acceso 4. Y pues una vez más va a ser un honor estar con ustedes compartiendo desde corazón a corazón. Y pues bueno, ya pueden contactarme para todo lo que son las terapias, lectura de tarot o cualquier cosa que necesiten. Pues ya saben, ahí desde La Brisa del Ser, desde el Facebook, La Brisa del Ser, Conciencia y Divinidad, o si no, a mi correo righata@gmail.com. Estoy muy contenta y agradecida, Ismael, que hayas estado conmigo una vez más. Gracias. A todos ustedes que día a día nos siguen en la página de La Brisa del Ser y en Planeta 2013. Muchas gracias, Gerardo Said y todo el equipo. Planeta 2013 siempre con el mejor contenido holístico a nivel internacional. Pues les mando un gran abrazo a todos. Namasté, de corazón a corazón. Bye, bye.